Y gran revuelo ha generado en la población un video donde aparecen agentes de la policía recibiendo 200 pesos para devolver los documentos a un motorista que fue detenido. Conectamos con Junior Trinidad para ver qué piensa la gente sobre todo esto. Adelante, buenas noches, Junior. Gracias, Elianta. Muy buenas noches. Nuevamente la Policía Nacional vuelve a ser tema de debate. Ahora el denominado macuteo ha salido a relucir luego de que dos agentes del orden fueron captados en un video recibiendo dinero para dejar ir a un motoconcho. Este hecho ha generado diversas reacciones entre la ciudadanía, quienes muestran preocupación por lo ocurrido. Tenemos que dejar el macuteo. Sabemos que de antemano no todos los policías son iguales, pero le hace daño a esta institución que viene trabajando para una reforma policial en beneficio del pueblo dominicano. Sabemos el gran trabajo que quiere realizar el presidente de la República, Luis Abinader Corona, pero así no lo van a lograr. Lo que veo es una ola de sacar de la jefatura de la Policía Nacional al general Ten ahora en febrero. Ya hay gente haciendo muchas cosas para que el pueblo se enfurezca, para que el pueblo se incomode y por ende el señor presidente, que no juega con eso, se lo lleve. Algunos consideran lo que es el macuteo y la extorsión es algo que ocurre desde hace décadas en la policía. Ay, muchachos, ahí es más peor, hay que buscar 1000 y 1500. Yo no sé cómo ellos cogen esos 200, porque es que 200 no da ni pa dos botellitas de agua. Eso siempre va a suceder aquí en este país, porque es que el macuteo no se va a acabar. Le pueden poner un sueldo de 50 mil pesos mensuales, nunca se va a acabar. Ellos siempre macuteo va a estar. Esas son pequeñas cosas de las que salen, porque los que no salen son mucho más de ahí. Yo tengo un hijo que no sale a trabajar con Chá porque le donde quiera legal con todo y tiene miedo de salir a la calle porque le tiran el motor tirado a cada rato. A raíz de este hecho, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que fueron sancionados los agentes que se observan en el video y está en manos de la Inspectoría General de la Institución del Orden. Esto de mi parte, Elianta, yo retorno contigo al set de noticias.